Acariciar los oídos y corazón, cantando con las vísceras en la mano. Desnudar el alma ante los demás. Nunca se deja. Siempre está buscando cosas diferentes y arriesgadas. Es un ejemplo como mujer. Seducir con las palabras. Yo estaba sumergida en un proceso más oscuro que de claros, ¿no? Dominar un escenario y ganarse a pulso cada aplauso y sonrisa. Cuando está en el escenario explota. Es muy talentosa, canta poca. Y es muy impresionante verla. Aferrarte a tus convicciones y acatar las consecuencias, aunque te lleven a sacrificar muchas cosas de las que buscas, es difícil, pero no imposible. Es una chava que pinta y escribe y cocina. Es así súper gourmet, cocina cosas deliciosas. Es como terca, como persistente, ¿no? Es productora, intérprete, compositora. Y sobre todo, como ella dice, dejarse llevar por los placeres del amor y el deseo. ¿No sabes cuánto lo adora la gente, eh? Es muy sensual, digo, es única, vaya. Verdad y fama, porque todo tiene un precio. Eli Guerra. Al hablar de mujeres reconocidas de la escena musical actual de México, encontramos a Thalía, La Guzmán, Julieta Venegas o las féminas mexicanas más aparatosas. Pero hay mujeres por demás talentosas que han elegido desarrollar su propuesta musical de modo más personal, ecléctico e independiente, como en el caso de la sexy, volátil y visceral Eli Guerra. Nosotros diríamos nuestra Mexican Pinup Girl. ¡Wow! Eli Guerra. Originaria de Monterrey, Nuevo León, Elizabeth Guerra Vázquez nació el 13 de febrero de 1972 en una ecléctica familia, donde su madre, Gloria Vázquez, era modelo y su padre, Alberto Guerra, hasta la fecha, director técnico de equipos de fútbol. Además, dos hermanas, Fernanda, la menor, y Gloria, la más grande, casada y con dos sobrinos que Eli adora. Elizabeth vivió su infancia entre San Luis Potosí y a muy temprana edad la llevaron a Guadalajara, donde creció. Eli desde chiquita ha sido muy madura, independiente, no se esperaba que uno le hiciera las cosas. Yo era una niña muy tranquila, muy acomedida, cariñosa, sensible. Eli en realidad fue como mi mamá y para ella yo era su muñeca. Y fue también en Guadalajara donde obtuvo su primer contacto con el arte. Desde pequeña le llamaba mucho la atención lo que era escribir. Era claro, su dedicación ya la vislumbraba como una auténtica escritora. Me gustaba hacer con hojas de papel una máquina de escribir y simular que yo era escritora o esos libritos que yo guardaba de poesía, que eran como mis tesoros. Desde pequeña ha sido muy obstinada y es muy perfeccionista. Los forraba y los guardaba y luego los volvía a quitar ese plástico y les ponía otro nuevo. Entonces era una manera de tenerle cariño a las letras desde niña. Y más que una niña, era ya una visceral intérprete. Algo había pasado y estaba un poco molesta con ella y con su guitarra, que apenas la podía agarrar y entonces me empezó a cantar una canción que era Perdóname. Desde aquel tiempo, la segunda de las tres hermanas Guerra ya mostraba facilidad para el arte. Y en la pared hizo ella una mujer con alas, era una mariposa y era perfecta en las dimensiones. En los festivales siempre cantaba, las madres le pedían, él y tal maestra va a cumplir, compone una canción. Gané esos primeros concursos, ¿qué haces para escribir o qué haces de canciones? Ya era clara su actitud y capacidad para tomar la vida tal y como viene. En un festival, y todas tienen que girar para al mismo tiempo a la mano derecha. La compañera de Eli lo hizo al contrario, a mano izquierda, y cuando giró Eli cayó al piso y bueno, se levantó y volteó y nos miró y se encogió de hombros y siguió bailando. Desde siempre, Eli ha tenido una personalidad arrebatada, definida y un carácter fuerte. Eli siempre fue decidida. Fer, ¿quieres hacer esto? No cuentes conmigo porque yo no estoy de acuerdo, pero es tu decisión.
pues de mi infancia, los recuerdos tienen que ver con esos momentos de triunfo y gloria. ¿Se involucraba con el trabajo de su papá? Descubrir a través de la intensidad de mi papá lo que era entregarse a una pasión, ¿no? Ella tenía mucha facilidad para el deporte. Nosotros pensábamos que por ahí se podía inclinar. Yo realmente ni sabía que él se iba a dedicar a cantar, ni mucho menos, ¿no? Sin saberlo exactamente en ese momento, comenzaba formalmente su carrera musical en Guadalajara. En Guadalajara existían varias propuestas. Estoy hablando de los 80s. Una era Sombrero Verde, que hoy muchos de ustedes conocen como Maná. Rayando el sol. Otra era Carmín y otra era Rostros Ocultos. Inicié también a cantar y me acuerdo que lo hice con Carmín como grupo de apoyo. Era como que la propuesta tapatía de ese rollo, ¿no? Gaby nos pidió que si le permitíamos que él la acompañara para hacer algunos coros. Tocaba las chavas en vivo. La bandita que era como acá, la que siempre andaba con Sombrero Verde era Carmín. Eli nos pidió que por favor la dejáramos, que todo iba a salir bien, que ella iba a cumplir con sus deberes y demás. Desde entonces, Eli ya ingresaba al futuro gremio del rock. Bien dicen por ahí, Dios los hace y ellos se juntan. En ese mismo grupo de apoyo estaba Iván González y estaba Alex Pérez, mejor conocido como El Orco, que después fueron Azul Violeta. Pues siendo de Guadalajara, pues muchos amigos en común, pero pues más que nada el rock and roll. Conocí a José Force y a Galileo de la Cuca, a Nacho, a todos ellos. Empezó una amistad, él y Cuca. Nosotros estábamos bien chicos, teníamos 15 años y pues desde ahí conozco a Alex e Iván. Como que ahí se fue gestando. Porque sabe que no estás aquí. Cuando Eli cumplió 15 años, eligió, como muchos adolescentes, dejar su hogar para aventurarse en la Ciudad de México, convencida de buscar una oportunidad para desarrollar su talento profesionalmente. Pues cuando empecé a cantar, decidí que tenía yo que mover quizá estratégicamente mi orientación, sobre todo por mis deseos. Pues él ya se le veía muy inclinada su vocación a la música y había lugares que Eli llegó a ir a cantar ahí con su guitarra. Y empezamos a viajar. Como fue tan sutil, creo que no nos dimos mucha cuenta y después decidí venirme para El Defectuoso, ¿no? Una vez sola e instalada, Elizabeth Guerra en la Ciudad de México, era indispensable comenzar a buscar con firmeza y perseverancia el sueño. Se dio la transición y terminé viviendo aquí en un hotel. Y un amigo de mi esposo que tiene un pequeño hotel dijo que se quede aquí. En Guadalajara no había mucho para dónde hacerse, ¿no? Creo que sí era una niña que tenía muy claro a dónde quería llegar. Le costó muchísimo trabajo, pero ahí está, ¿no? Era acá donde podía tener, pues no sé, un destino dentro de la música. Al regresar, Eli, siendo una adolescente y tras dejar a su gente, comienza en la Ciudad de México la travesía de su carrera artística. Eli Guerra. Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cable.